Y de ahí no me pude sacar el mote de tío Emilio. La idea de hacer un programa de sorprender a los ladrones, delincuentes, sinvergüenza e infraganti. Tengo miedo yo. Pero resulta que al mismo tiempo las cárceles están llenas. La desigualdad social, económica que existe en nuestro país también es un caldo de cultivo para esta delincuencia. El chancho no está bien pelado acá en Chile. Es una pregunta compleja, la más compleja que me he hecho. ¿Has tenido ofrecimiento económico subterráneo? No me cuentes de quién, contéstame si has tenido. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Te han ofrecido dinero para no hacer tal cosa? Sí. Y Jorge Lavandero fue condenado en forma justa, incluso yo creo que la sacó barata. Le invitamos a la multiplataforma de la gente grande, con la radio Cada Día Mejor, que transmite las 24 horas al día, con la revista Cada Día Mejor, que aparece todos los lunes, y además con nuestro canal YouTube, que transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche. Suscríbase con nosotros, es absolutamente gratis. Intégrese a nuestra familia. Desde 1998, Audiomédica ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audio Medical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Hola, ¿cómo está, señor, señora? Muy contento de estar nuevamente con usted a través de nuestra plataforma para la gente grande. Usted nos puede conectar en el www.cadadiamejortv.cl, www.cadadiamejortv.cl. Y ahí se va a encontrar con la radio, que transmite 24 horas al día la mejor música de siempre, también con la revista, que tiene las crónicas que usted espera, y también con nuestro canal YouTube, que es el que está mirando en este momento. Muy bien, pues. Todo gracias a Audiomedical. Audiomedical, para los problemas auditivos, no hay lo mejor. Lo mejor es Audiomedical. Mucho tiempo allá en nuestro país, con muy buenos resultados, y con una atención eficaz y respetuosa, y una alta tecnología de punta que la hace insuperable, sin duda. ¿Quiere conectarse con Audiomedical? ¿Quiere hacer alguna consulta? ¿Quiere preguntar algo? Pero hágalo sin problema. info@audiomedical.cl, info@audiomedical.cl, o si no, al teléfono 223869186, 223869186. Muy bien, pues. Invitado de hoy, persona con quien vamos a compartir las imágenes, Emilio Sutherland, periodista de Canal 13. ¿Se acuerda? En Su Propia Trampa era bueno ese programa. Y él se arriesgaba porque los delincuentes no le perdonaban que los descubriera públicamente. En Su Propia Trampa fue un programa muy escuchado, muy visto, y que le dio grandes resultados a este periodista, que lleva muchos años en Canal 13 con una trayectoria que demuestra su capacidad, su orden, su talento. Emilio Sutherland, aquí está. ¿Por qué tío Emilio? Salió ese apodo aproximadamente en la primera temporada, en el segundo o tercer capítulo, cuando yo desaparecía en una cama que tenía doble fondo, a la vista de algunos chamanes que eran mexicanos, peruanos, etcétera, y ellos se desesperaban. Y yo representaba el papel, estaba disfrazado del tío Emilio. Y le jodía la pita a los tipos se desesperaban porque realmente se asustaban, caían literalmente en Su Propia Trampa, y de ahí no me pude sacar el mote del tío Emilio. ¿Cómo nace En Su Propia Trampa? Mira, yo había conversado con Patricio Hernández, actual director ejecutivo del Mega, la idea de hacer un programa de sorprender a los ladrones, delincuentes, sinvergüenza e infraganti. Quedó en nada, porque me acuerdo que incluso Chilevisión tenía anotado, registrado ese nombre. Y de repente, gente del docu-reality, entre esos Rodrigo Leiva y Diego López, conversaron conmigo respecto a un programa que revelara cómo los sinvergüenzas, los delincuentes, nos estafaban, nos engañaban, pero además con una vuelta de tuerca que significaba reírnos de ellos, tomarle un poco el pelo. Me pareció genial esa vuelta de tuerca, y yo creo que fue muy acertado. ¿Quién desarrolló la gente del docu-reality? Rodrigo Leiva a la cabeza.
y tú eres el rostro creíble para hacer el tema. Así fue. El periodista. A lo mejor, fíjate que fue un proceso, porque fue todo, nos dimos cuenta de que a la gente, al margen de reírse, que le tomáramos el pelo, que los tipos salieran trasquilados del cuento, le interesaba mucho el humor. Y eso nosotros lo fuimos descubriendo poco a poco, porque cada vez que cuando ya iba caminando el programa, el pic subía y la gente agradecía los comentarios, los correos por internet, agradecía mucho el humor. Y yo creo que esa es justamente una clave, que nos hace diferenciarnos de otros programas de corte periodístico, porque la gente agradece que en un mundo tan dramático como a ti te consta que vivimos, tan trágico, nosotros le demos el mismo mensaje con una cuota de humor, lo hace más digerible. Pero es peligroso el que pone la cara ahí, es peligroso para él. Sí, un poquitito. Pero como le decía recién a tu gente, hay que correr rápido nomás. Pero, perdón, ¿has tenido amenazas reales? Sí. ¿De qué tipo, por ejemplo? ¿Por mail? ¿Cómo es? ¿Por teléfono? De todo tipo, por teléfono, en la calle, pero es el 1% o menos de la gente que se nos acerca a felicitarnos por las características del programa. Aquí es un programa, yo lo digo siempre, como de utilidad pública, porque enseña a la gente a estar alerta respecto a determinados engaños o sinvergüenzuras. Pero tú, Emilio, eres un periodista neto, cosa que me consta desde hace muchos años ya. Nos conocimos, recordábamos, hace muchos años estuve en tu casa cuando sufriste justamente un hecho delictual que afectó a mi hijo Andrés. Integrante, exactamente, claro. De tu familia. Bueno, ¿para qué le cuento? Emilio estaba en la puerta, quería sacar las imágenes de mi hijo, él no quería, yo no quería. Total, que al final... Te gané por cansancio. Sí, pero gran periodista, gran reportero, siempre ahí a la espera de la noticia. Lo mismo tengo que decir de este hombre, A mí me tocaba cubrir el área de espectáculo y siempre él estaba a la cabeza de todos los principales programas. Me acuerdo especialmente de Chilenazo y otro programa exitoso. Emilio, pero ¿por qué te decía todo esto? Porque tú puedes tener la valentía de seguir y tu familia, ¿qué dice? Mi familia es mi gran soporte. Yo todos los años... ¿Tienen miedo ellos de que te pase algo a ti o a ellos? Tengo miedo yo. No sé si es bueno decirlo tampoco por mi talón de Aquiles, el cuento familiar. Lógico. Porque uno está acostumbrado, forma parte de nuestro oficio un poco arriesgar el pellejo, y yo tengo que decirlo, quien arriesga más el pellejo son los integrantes del equipo. Hay un equipo maravilloso de cabros jóvenes, de periodistas que conviven con delincuentes, que... Están lado a lado, conviven, le sacan cuñas, le sacan declaraciones y que se arriesgan mucho más que yo. Yo llego finalmente para los aplausos cuando tengo que encararlos, pero hay un equipo de periodistas que sigue a los delincuentes, a los sinvergüenzas, que convive con ellos y que se arriesga en su momento mucho más. ¿Cómo eligen los casos? Tiene un olfato periodístico increíble Rodrigo Leiva, que es el jefe del área. Sí, lo conoce. Y él no es periodista, es comunicador, audiovisual, pero sabe muy bien lo que a la gente le interesa. Nosotros, de hecho, en su gran mayoría los integrantes del equipo somos periodistas y de repente tenemos pequeños debates, discusiones de cuál capítulo va a tener más sintonía. Y él tiene un estómago tremendo. O sea, de repente decimos... O sea, te doy el ejemplo. Nosotros en la temporada pasada teníamos a una bruja VIP o vidente VIP. Y nosotros decíamos, bueno, esta bruja estafa, engaña a mucha gente del barrio Oriente. Llegaba en Jaguar, en vehículos que valen 60 millones de pesos a ver a sus pacientes. Y decíamos, esto a lo mejor es limitado a la gente del sector Oriente, a una élite. ¿Por qué no partimos con el engaño de OmniLife, que es una cosa extendida por todo Chile, etcétera, y en toda Latinoamérica? Discutimos, qué sé yo, al final venció, él dijo, no, esta bruja es un caso particular, singular, es un personaje. Efectivamente, fue lo que marcó el mayor rating. ¿Cuál es el que te ha dejado más satisfecho y el que menos? Ay, ay, ay. Te quiero contar, el que me ha dejado más satisfecho fue el que salió, quedó el mote del tío Emilio cuando yo desaparecía. Con los chamales. Exacto, que yo ahí creo que lloraba de la risa, porque desaparecía en el doble fondo de la cama. Estaba, me acuerdo, con un estudiante en práctica que estaba abajo, debajo de la sábana, y nosotros veíamos como la silueta de arriba. Y el encargado de este muchacho en práctica, su misión era bajar y subir la intensidad de la luz, de hecho la apagaba, y yo tenía que morderme la lengua para no llorar de la risa y no revelarme, pero fue muy bueno porque además abre los ojos respecto a una cosa que en este siglo XXI parece increíble, cómo estos sinvergüenzas engañan a una cantidad impresionante. Impresionante. Pero, ¿y el que menos? ¿Hubo alguno que dijiste esto no caminó bien? Sí. Hay uno que nos ha traído problemas y que todavía está en suspenso, y yo espero que quede nada, que es cuando de alguna forma afectamos a un menor de edad, cuando le hicimos creer que él iba a integrarse a una banda y la justicia
yo creo que con muy poco criterio, nos acusó de que lo habíamos secuestrado y torturado. Y no fue así, pues. Nunca fue así. Si el tipo, el cabro este, que ya es mayor de edad y que posteriormente, después de la acusación, fue encerrado por otro delito, y tengo que decirlo, participó en un hecho delictual al interior de un centro de menores donde estaba recluido y estuvo involucrado en la muerte de otro menor para robarle un celular. Entonces, era, a mí eso me suena como insólito y son algunas aberraciones que de repente la justicia o nuestros tribunales no tienen el criterio suficiente como para discernir. El programa pretende que la gente aprenda, que escarmiente un poco con lo que ha sucedido, ¿verdad? Hay diferentes formas de lo que... Yo te decía, es un programa de utilidad pública porque abre los ojos, alerta, claro, respecto a trampas, a personajes que le hacen, claro. Personajes que nosotros revelamos con su cara, con su nombre real, no ocultamos los rostros habitualmente. Y la gente así los puede conocer, los puede identificar en la calle. De hecho, muchas veces nos llaman al canal, oye, el delincuente, los lanzas que tú denunciaste están en tal parte, en tal paradero. Y ponte en el asunto de las estafas telefónicas, que es una cosa mucho más transversal de lo que uno se imagina y masiva. Mucha gente nos llama para agradecernos que su nieto, que sus hijos menores recibieron ese llamado y gracias a haber visto el programa se salvaron de una estafa de este tipo, esa llamada que te hacen desde la cárcel singularmente y te dicen, oye, tu pariente sufrió, qué sé yo, un accidente, pero se pueden arreglar a la buena y necesito ir a buscar algunas cosas de valor a la casa. Bueno, eso ocurre todos los días. Una cosa es mostrarlo, este señor hace tales cosas en determinado lugar, se muestra el lugar, todo, hay un seguimiento periodístico excelente. Pero otra cosa es que tú al final le dices, no lo vas a volver a hacer, qué sé yo, y se logra algo con ese final. Francamente, ¿han habido gente que se ha recuperado del problema de la delincuencia? Ha habido gente que se ha recuperado. Pero en mínima escala, ¿verdad? Yo creo que... No sé, es una opinión, no tengo conocimiento. Sí, nos gustaría que fuese más la gente, pero hemos sabido que muchos de los personajes que nosotros hemos denunciado reinciden con el tiempo. Pero también hemos tenido grata sorpresa. Por ejemplo, en la misma trampa que le hicimos a este menor de edad, también se le hicimos a otro muchacho drogadicto ya mayor de edad, que en el mismo, al finalizar el programa, cuando yo lo encaraba y me decía ya nunca más lo voy a hacer, nunca más lo voy a hacer, y gritaba, después nos llamó la familia. Es un muchacho que estaba metido en el alcoholismo, en la droga, en todo, en la delincuencia muy dura, asaltaba y secuestraba a choferes de camiones repartidores de gas, según él mismo nos contaba. Una semana después de la transmisión del programa, la familia, una hermana de él más precisamente, nos llamó para contarnos que él, por su propia voluntad, luego del programa, de ver todo el daño que le había causado durante mucho tiempo a su propia familia, se internó él, por su propia cuenta, en un centro para rehabilitación. Qué bueno, ¿eh? Lo fuimos a ver, se había convertido en un panadero y el tipo flaco, enjuto, demacrado que habíamos conocido ya no existía. Era un tipo gordito, sano, vital y contento. ¿Tú andas libremente por la calle? Sí. ¿No tienes miedo a eso? No, no tengo miedo. Ya. Y creo que yo, justamente el mensaje que tiene en su propia trampa, es que la gente de alguna forma le pierda el miedo a los delincuentes, porque lo que nosotros vemos, que el fenómeno que pasa desde hace ya 2 décadas en nuestro país, es que la gente, especialmente en las poblaciones más humildes, más esforzadas, está cediendo la calle y las plazas a los delincuentes. Y eso es malo. ¿Y qué te dice? Ahora, nosotros, ojo, no postulamos a encarar a los delincuentes con violencia, porque la violencia siempre trae más violencia. No, si te he visto al final que te quieren agredir a ti y tú le dices, pero espera, yo pongo las manos atrás habitualmente, o menos que me tiren patada o coscacho, me protejo. Pero nosotros, el mensaje es que la gente le pierda el miedo y sea más solidario, porque lamentablemente nosotros hemos visto muchas veces que ocurren hechos delictuales a la vista y paciencia de todo el mundo y la gente da vuelta la cara. ¿Pero qué hay te que dice, ser más solidario? ¿Te dice algo la gente cuando te ubica ya perfectamente? Sí, sí. Eso es una de las cosas malas, porque yo me gustaría pasar piolita, soy más bien bajo de perfil, pero la gente es muy cariñosa y se hace... Te hablan positivamente. Muy bien. ¿Hay algún caso que haya quedado afuera, que lo hayan elegido y después no les parece? No, tengo... ¿Todos los casos que han planeado les ha resultado? O sea, sí, tú dices, si te refieres a censura, no. Hay casos, obviamente, que nosotros investigamos que después vemos que no rinden, que no son tan interesantes como nosotros vemos. Y entonces lo dejan de lado y lo dejamos de lado y seguimos. Realmente, hay que decirlo también, la cantidad de sinvergüenza que hay en este país es muy grande. Tenemos harta pega.
Ah, tenemos harta pega. Claro. El ingenio. Uno se pregunta a veces si estos sinvergüenzas, estos delincuentes ocuparan el ingenio en hacer cosas honestas, pucha, el país sería diferente. ¿Durante cuánto tiempo graban? ¿Lo hacen con mucha antelación a la salida al aire? Depende. Hay veces en que hay ocasiones o temporadas en que nos va pillando la máquina hacia el final. Pero habitualmente hay un reporteo previo fácil de 1 a 3 meses de seguimiento, de grabaciones. No es poco, ¿eh? No es poco. Para los tiempos de hoy en la televisión no es poco. ¿Tú consideres que en este país se ha enfrentado seriamente la delincuencia, sea el gobierno que sea? No. Yo creo que es un desafío pendiente, como se dice en forma muy cursi, de la autoridad. Ya hace 2 décadas el problema de la delincuencia o de la inseguridad ciudadana es un problema que en todas las encuestas prácticamente está en el primero o segundo lugar. Y la delincuencia sigue. Ahora, mucha gente critica la ineficacia de los tribunales, pero resulta que al mismo tiempo las cárceles están llenas. Chile es el país en Latinoamérica con más presos per cápita. Entonces, eso, si la justicia, los tribunales fueran a lo mejor más eficientes, ya las cárceles no darían abasto como él lo es hoy. Pero es un problema muy complejo que tiene muchas aristas. Muchas veces yo pienso que el combate a la delincuencia no está exactamente en las policías, sino que también en que esta sociedad se transforme en una sociedad también más justa. Yo creo que la desigualdad social, económica que existe en nuestro país también es un caldo de cultivo para esta delincuencia. Pero hay gente que no está en una buena situación económica y no recurre al delito como medio de financiamiento. No, por supuesto. Yo no digo que el hecho de que la gente pobre sea delincuente, eso está lejos de mi óptica. Yo lo que digo es que de repente esa desigualdad social, económica, la estructura que no se reparte, no se pela, dicho un buen chileno, el chancho no está bien pelado acá en Chile, también incide de alguna forma en la manifestación de esta delincuencia. Es lo mismo ese fenómeno que afecta a México, a Brasil, que tienen problemas estructurales, socioeconómicos del mismo tipo que Chile. Tú también participas en el programa Contacto. Exactamente. Ahora estamos trabajando full para Contacto. Gran programa, muy gran buenos programa. Temas. Pero, perdón, ¿dónde te sientes más cómodo? Es una pregunta compleja, la más compleja que me he hecho. Es difícil, yo gozo con ambos. No me quiero sacar ahí la pregunta, pero yo gozo con la investigación profunda y larga, de largo aliento, de Contacto. Pero también me causa mucho placer el hecho de revelar o descubrir a estos sinvergüenzas, a estos delincuentes, que la gente los conozca. Y también te voy a ayudar un poco. En su propia trampa, un poco, eres actor también. Tengo que... Sí, cuando te veo que es estás que diciendo, todo... ahora le vamos a atacar, ahora... Sí, no me parece bien, atingente sí. La pregunta. Mientras que en Contacto eres periodista neto. Todos somos actores. Tú sabes que yo, por mi perfil periodístico y de mi persona, a mí me cuesta mucho de repente estar frente a las cámaras. Y una vez, me acuerdo, nos fueron a hacer clases de actuación Patricio Churra. Y a mí me dio un consejo muy bueno, o sea, a lo mejor es mínimo, pero me dijo, hay que creerse el cuento. Y yo cuando de repente le hablo a la cámara o soy el periodista así como justiciero ahí frente, estoy representando un rol. Tú también estás representando un rol. De alguna forma... No, pero yo soy actor, todos, no venga aquí a cambiar. No, pues, actor no solo de cine y televisión, sino que también de fotonovelas. Y de teatro, se saltó el teatro. También, el teatro. No, de alguna forma todos tenemos que representar un rol. Pero a mí me encantan esos dos roles. El rol de periodista en Contacto e investigador. Y me siento orgulloso en algunos casos, como por ejemplo el caso Lavandero. Eso, el caso de las farmacias, por ejemplo, que nosotros antes de que saliera la colusión denunciamos todos los acuerdos de las farmacias para subir los precios, qué sé yo, y nosotros lo dijimos y las 3 de las 4 cadenas de farmacias nos levantaron los avisos. ¿Has tenido ofrecimiento económico subterráneo? No me cuentes de quién, contéstame si has tenido. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Te han ofrecido dinero para no hacer tal cosa? Sí. O sea, el poder económico funciona en todas partes. En forma así muy que no da como para denunciarlo porque no hay huellas. Claro, pero sí. En forma tácita te han dicho si tú no haces esto tendría un regalo. Exactamente. Oye, afortunadamente puedo decir que estoy con mi conciencia muy, muy tranquila. No me cabe duda. ¿Cómo fue el caso de Lavanderos, que el ex senador siempre ha dicho que es inocente, que fue una persecución? Fue difícil porque fue un personaje difícil de denunciar. Porque él tenía en la 9.ª región, en Temuco,
tenía toda una especie de red de protección. De hecho, te confieso que no fue el reportaje periodísticamente más difícil de investigar en mi carrera, pero sí el más complejo de enfrentar. Porque cuando... ¿Tuviste muchas presiones? Más que presiones, era la situación del poder que ejercía este sujeto, porque hay que acordarse que él era senador de la República, y en el canal en ese tiempo las autoridades tenían mucho temor de caernos, de que no fuera verdad lo que nosotros íbamos a denunciar. Lo que se iba a plantear, claro. Lo que nosotros reporteamos, los testimonios que teníamos, eran muy, muy potentes, pero con esa... cuidado de no caernos, que yo dimos el testimonio como suavecito, porque yo creo que si hubiésemos tirado los testimonios tan fuertes como eran los que nos daban las víctimas y testigos, Lavandero a lo mejor hubiese amanecido mucho peor el día siguiente. Él posteriormente sacó un libro donde declara su absoluta inocencia. Bueno, él, hay que recordar que él mismo reconoció, cuando él aceptó su culpabilidad al reconocer que quería ir a un juicio abreviado. Y yo creo que lo hizo por temor justamente a que surgiera lo que en ese tiempo el fiscal Armendáriz decía testigos de contexto, que eran otras víctimas de tiempos pasados, incluso de décadas pasadas de Lavandero, y que estaban dispuestas a entregar su testimonio. Incluso entre esos testigos de contexto estaba el hijo de Clara Charansky, que fue la presidenta del Consejo Nacional. Oye, ¿tú leíste el libro? Lo leí, sí, lo leí. Tenía la obligación de leerlo y le puedo asegurar a todos los inocentes e incautos que hayan leído el libro y que lo hayan escuchado, que Jorge Lavandero fue condenado en forma justa. Incluso yo creo que la sacó barata. ¿Tú te has encontrado alguna vez con él? No. No me he encontrado con él. Yo justamente para el reportaje quise entrevistarme con él para encararlo, para darle la posibilidad de que él me rebatiera todos los testimonios que tenía, y él no quiso, se negó. A lo menos tres veces se negó. ¿Tú le pediste una entrevista? Le pedí entrevistas. ¿Y le contaste de qué era el tema? Le conté obviamente de cuál era el tema, y el canal fue muy cauto. De hecho, el reportaje se emitió en enero, posterior a que él había sido al día siguiente, si no me equivoco, de que él había sido formalizado. Y bueno, él reconoció su culpabilidad al aceptar un juicio abreviado, porque si él dice no, yo no quiero un juicio abreviado, hubiesen ido a un juicio oral, y eso él no lo quiso. Cuando tú dices, lo hicimos más simple el reportaje, ¿tuviste censuras que te dijeron esta parte? Más no, que censura, esta otra precaución. Me dijeron, no, esto es muy fuerte. ¿Te aconsejaron? Es muy fuerte, es un lenguaje muy fuerte para la televisión, alguna de los dichos de las víctimas y testigos. Entonces, de alguna forma dejaron las palabras que eran menos hirientes, menos agresivas, pero que igual revelaban el daño que había causado Jorge Lavandero. Ahora, allá en Temuco, cuando yo fui, era un secreto a voces. Lo sabían políticos, lo sabían policías, lo sabían fiscales, que no habían hecho absolutamente nada para investigar este caso. Este caso que ya estaba siendo investigado y que tenía dos o tres hojas de testimonios, y que no habían hecho nada. ¿Cuánto te demoraste en el caso? Estuve exactamente desde que comencé a investigarlo, a viajar a Temuco, un año, un mes. Y fueron mucha gente, incluso el mismo Lavandero ha dicho, estuvieron 2 años siguiéndome y no pudieron grabar otra imagen que ese palmoteo en la nalga de la niña. Y en realidad saqué la cuenta un día, considerando todos los viajes que hice, fueron 10 o 11 viajes a Temuco, y en terreno, en la práctica, estuve 40 días, duró la investigación en terreno, nada más que 40 días. ¿Cuándo parte contacto de nuevo? Esperamos que pronto, no lo sé. Esa es una información como media guardada, oculta por la guerra de marketing del canal. Claro. Pero esperamos que pronto, y estamos trabajando con mucho ahínco, y vienen temas muy potentes en contacto. Ahí estaba Emilio Sutherland, en su propia trampa, un programa que queda en la historia entre televisión y para el recuerdo de siempre. Bueno, ¿qué le puedo decir? Que conéctese con Audiomédica si tiene problemas auditivos, o si quiere prevenir un problema auditivo, Audiomédica es la solución. 223869186, 223869186, o info@audiomedical.cl, info@audiomedical.cl. Conéctese y va a superar y va a tener tratamiento para cualquier problema que tenga en la audición. Y nosotros ahora... Me espera para decirle quién viene mañana. Me voy a esperar un segundo y le cuento un tiro.
Desde 1998, Audiomédica ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audio Medical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. ¿Se acuerda el doctor File, que se metió en política también, que quería ser candidato a presidente, después fue candidato a parlamentario, no tuvo éxito? Doctor File, Cristian Contreras, que está totalmente retirado de los medios de comunicación, ¿eh? Y antes era figura puesta, estuvo en un canal, se cambió a otro, después volvió al mismo canal, siempre con buenos resultados. El Doctor File, entonces mañana, en Cada Día Mejor. Chao.